Familia, ya vine de un descanso que por Dios se hizo corto. Ya, estamos con la segunda parte y ya saben, los saluditos están aquí también para mis suscriptores, ya que ellos me apoyan a hacer estas cosas. Los aprecio bastante, familia, hago todo por ustedes, los aprecio bastante y sigamos con el video. Y decirte que este canal está disponible para ti y para todos tus amigos. Para que tú puedas promocionar tu canal, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Y avisarme en los comentarios que yo te estaré apoyando como Héctor Reyes, que sube muy buen contenido de AMV, de anime, y aparte también videos musicales, que te hará olvidar un poco el estrés. Así que suscríbete, su canal está aquí en la descripción. Ya que somos una familia y en este canal siempre nos vamos a dar la mano. Así que, si tienes alguna sugerencia o algún apoyo, avísame en los comentarios. Y aquí estamos, familia, ya estamos en la segunda parte, estamos en el minuto 15:21. Y sigue la misma cosa, el jodido lado mismo sigue en su sitio y este le sigue besando. Bueno, esto no lo van a ver ustedes porque lo voy a censurar. Después me cierran el canal. Ya es suficiente que deberían sufrir ya, ok, no quiero que me cierren mi canal, no los quiero perder a ustedes. Gracias, familia. Gracias. 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 Jodido abuelo botó la pipa. Ah, cierto, creo que el viejo es ciego, ¿no? Yo siendo del abuelo, creo que le voy a dejar que mi nieto se vaya con ese tipo. O sea, what the fuck, what the fuck. Yo primero le cojo pistolas. ¡Suelta a mi nieto, puto! Es puto. ¡Putito! ¡Putazo! ¡Qué droga, dice! Ficao totalmente. Ah, sí, está en portuguesinho. Gracias, no entiendo ni miércoles. Lo malo que sí entiendo algunas palabras en japonés. Echi es. Pervertido. Te la dice Echi. ¿Cómo se verá mi cara al momento de estar haciendo eso? Ya quiero ver. Ay, el jodido cactus. Déjame subir el frisito. Me gusta bastante la ropa femenina. Y otra vez están en la misma vaina. Ponte la ropa, hijo mío, que te vas a resfriar, carajo. Te vas a ver kawaii, dijo. Ladren los perros, que ladren los perros, por Dios. No quieren ladrar, nadie. Ay, se metió la tiña. No vayas a espiar, dice, no vayas a espiar, dice. Es como que le están llamando. Recuerden que es portugués, hay unas palabras en español que sí se entienden. Y se pone, ay, una falda. Pareces loli, pero no eres loli. Pero déjame cambiar de mano, ya me dolió. ¿Por qué no sufren ustedes? Les voy a dejar el enlace de este video para que sufran conmigo. Ni crean que voy a sufrir solo. Es una loli, 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 es una loli. Ok, no, siguen. Ay, lo peor es que ustedes no van a ver esto. YouTube censura esto. Voy a tomar la responsabilidad. Es que ya entiendo algunas palabras en japonés también. Se la está quitando.
Tienen que ver esto ustedes. Esto es vergonzoso, es casi es vergonzoso, o sea, para mí es... ¡Ay, vaca! Le dijo, ¡ay, se lo está chupando todavía! Le dice, ¡vaca! ¿Quiere sacar leche a la vaca, vos desgraciado, conchudo, hijo de su madrecita? Quiero ver cómo me voy a ver diciendo esto. Ya quiero editar. Es una loli, sí, es una loli. No es nada del otro mundo, es una loli. La acabó, no mames, la acabó de regar. Perdón, no quiero exagerar nada de esto, pero... ¡Ah! Es una loli. Claro. No, ya, basta, suficiente con eso. No lo desvistas. Más cosas que tengo que censurar. Iba a decir algo, pero me tranqué. No. Deja al muchacho. Ay, es una loli. ¡Ay, está chupando el... ¡Detente, perro! Se nos va a meter el dedo. ¡Ay, se lo está metiendo! ¿Por qué siento lo mismo? ¡Qué caco! Habla, le pide que hable todavía. No, por favor, eso no. Es una loli. Ya. Una loli no tiene esa cosa. No. ¡Ay! ¡Joder! ¡No! Familia. Son malos ustedes. Acábate esto ya. Y le está... Censura, dijo. Okay, estoy traumado. No. Es una loli. Ya. Ya, ¿se acaba esta cosa? 22. Ahí sí demora, sí. No. Se le acabó en la cara. Pico, piquito, huye de ahí, ese man no quiere hacerte el bien, te quiere hacer grande el hueco. Ay, salió esa cosa. Uf. Admiro Japón. Tengo que admitir que es un país que es muy extravagante, digamos. Pero tengo que admitir que tiene cosas así. Bueno, eso es lo que le hace interesante a Japón.
lo que los hace interesantes, uno lo quiere conocer más a fondo, como este chiquillo, este muchacho, digamos, este muchacho del demonio. Corre, pico, ya, pero corrió ya cuando se lo clavó. ¿Qué pasó? Algo le dijo, lo bueno es que no entendí. Estoy sudando, Corre, pico, corre, pico. Eso, los perros comenzaron a latiriar ahora. Está mal. Todo pelucao. Me hago emo. Corre, pico, corre. Uy, se lo va a cortar. Agarró unas tijeras. Ah, lo va a matar. Que este se cree High School DxD. Se voló las mechas. Ok. Piquito se comenzó a rasurarse. Ahora sí pareces un chiquillo. Si le cortaste esas mechas. Yo también estoy mechón. What the fuck. No, pero yo soy macho, pecho, peludo, pura sangre. Pico su cabello. Ahora sí parece chiquillo. No, Piquito, no te dejes convencer, por favor, que caiga la policía. ¿Por qué no viene la policía, perro? Corre, Pico, que te quiero hacer la boca otra vez. Esta reacción va a estar chistosa. Ya quiero verme ya. Chistosa y sufrimiento para mí. ¿Ya se acaba? Y lo peor es que son 4 capítulos que tiene esta cosa. Ni crean que lo voy a hacer otra vez. Más después. Ay, ya se acaba, ya mismo se acaba. ¡Sí se puede! Se pusieron a jugar. Saben el gusto de cada cual. Si a ustedes les gusta esto, pues no es mi problema. Este mundo es libre de hacer lo que quieran. Ustedes decidan su vida, tomen sus decisiones, hagan lo que ustedes quieran. Pero no me obligan a ver esto. Yo jamás he estado en contra de nadie. Yo siempre, hasta ahorita, mis padres, mi madre, todos ellos dicen que sea uno una persona de mente abierta. Si uno tiene sus gustos, pues los tenga. Pero jamás se metan así en otras personas. No le hagan el mal a otras personas, nada de eso. Y ustedes me hicieron el mal a mí. Nada, era broma. Al ver esto, a ver si parece niño. Creo que me voy a cortar al mes. Se besaron. Es una loli, está besando una loli. Una loli, es otra vez. De 69 y todavía se le está haciendo. Familia, lo bueno que ya se acaba. Ay, Pico, ¿por qué te dejas, de huevón? Corre, chucha, corre, corre, como si no hubiese un mañana, dijo Germán. También. O sea, si le está preguntando si le gusta, ay, se están frotando las espadas, dijo United. Ya se acaba, 27, ¿no? Y se acaba, ¿por qué no? Claro, si no demoras. Si fuera un anime que a mí me gusta, sí, pucha, demora ni 5 minutos y ya se acabó. Ay, no, otra vez. ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Se lo mato todo! No, Pico, no hagas eso. No hagas eso. Eso es el diablo. What the fuck?
Pico, 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 pico. No, pero... Después decir, ¿no viste tú la video reacción de estabas viendo otro lado? Pues que me decías en los comentarios. Ya se acaba. 28:57, ya mismo. Ya mismo. Japón, porque es real. Luz de la luna llena todavía. ¿Ya se acabó? No se acaba esto. Por favor, que se vaya luz, que haga algo, que se vaya el internet, que se vaya el wifi, que se vaya todo, pero que... ¡Ah, ya se acabó! Te voy a poner ojos de perrito muerto. Dijo que le gustaba, ¿no? ¡Claro, eso sí te gusta, el desgraciado chamaco perro! ¿Se acabó? Se acabó. ¿Saben, familia? Estoy peluqueado. ¡Uy, qué bestia! Creo que vamos a cortar las mechas. No, siempre me gusta el cabello largo. Soy emo. No sé si cambiar el tono de la música porque tal vez me den copyright. Bueno, yo voy a ver cómo le hago para evitar el copyright. Ya saben, familia, suscríbanse a este su canal. Gracias. Por aquí asoman la canción, lo que sea. Bueno, suscríbanse a este su canal y ya saben, me han hecho sufrir. He cumplido el reto que me pusieron. He cumplido mi palabra, he cumplido mis promesas. Ya saben, suscríbanse para llegar a los 1000 suscriptores y... No me hagan sufrir otra vez con esto. Si quieren que vea la segunda parte, porque tienen 4. Lo haré cuando lleguemos a los 2000 o a los 1500 suscriptores. 1500 suscriptores y veo la